Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive junto a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, y quien les habla, Marita Ojeda, para transitar, como siempre, una hora de actividades sociales, culturales y educativas. Estamos en la pizzería Resto Bar Los Tonini, desde aquí de Torne 1070, compartiendo con ustedes aquí en una de las mesas más lindas de este lugar. Desde aquí vamos a agradecer a Tienda Alma Mía por vestirme y la peluquería Estilo también por acompañarme. En nuestra primera nota vamos a una proyección que se llevó a cabo la Universidad Nacional Tierra del Fuego, una proyección que tiene que ver con Chubut, libertad y tierra. Vamos a ver las imágenes. Encontramos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, estamos en la proyección de Chubut, Libertad y Tierra. Estamos con Carlos Echevarría. Bueno, muy buenas noches. Coméntenos un poco acerca de esta proyección que se está haciendo por primera vez aquí. Si bien ya tuvo su debut en el Festival Cine en Grande en el mes de mayo, me gustaría que me comente qué expectativas tiene para hoy. Bueno, para mí es una satisfacción que el ICSE haya elegido esta película para cerrar las jornadas estas, las tres jornadas de investigadores y estudiantes de la universidad. Y para mí especialmente es muy grato porque, bueno, trabajo acá justamente desde hace un año y medio y en el momento de ser convocado para trabajar como docente aquí en la universidad, estaba justamente haciendo el montaje de esta película y de hecho la universidad me esperó un mes hasta que yo pudiera llegar porque estaba justamente en la postproducción del trabajo. Y como comentaba hace un rato también en la proyección, después de algunas proyecciones en otros lugares del país junto con el público, decidí hacer modificaciones en la película. Entonces la versión final de la película la terminé acá en Río Grande en enero de este año. La versión que pudimos disfrutar en el Festival de Cine en Grande y en esta oportunidad. Tal cual, sí, prácticamente uno de los primeros lugares donde se presentó, si no el primero de esta versión, es en el Festival de Cine en Grande. Bueno, y en aquel momento, justamente usted que menciona el Cine en Grande, ¿cómo fue el recibimiento del público? Bueno, yo recuerdo la sala donde se proyectó en repleta de público y bueno, hubo una interesante charla y debate al final. En general, digamos, se disparó la proyección una serie de reflexiones acerca de la temática patagónica que trata, ¿no? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de acceder al film, ¿podría contarnos por arriba más o menos cuál es la temática principal que aborda? Sí, bueno, es una historia, como marca el nombre de la película, que tiene lugar más que nada en Chubut. Es una historia de 130 años, centrada más que nada, o sea, entre lo que fue la llamada conquista del desierto y el presente. Está contada desde el presente, focalizando en la historia de un médico rural que tuvo actuación durante 30 años en la zona de Cuyamen, muy conocida la zona de Cuyamen a partir de la persecución hasta la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Y la película está narrada a partir de la nieta del médico rural que hace un viaje intrapatagónico buscando la historia, las huellas de su abuelo. Bueno, Carlos, y por último, ¿cuál es el recorrido que va a tener este film a lo largo de lo que resta este 2019? Bueno, por de pronto en este momento se está proyectando en el Festival de Cine de Puerto Madryn, el Mafisi. En un par de semanas más va a estar en el Festival Audiovisual Bariloche y a fin de mes va a estar en el Festival de Cine de Biarritz en Francia, en una sección que se llama Foco Patagonia. Y por último va a estar, al menos lo que sea hasta el momento, en el Festival de Atlántida en Uruguay. Después, bueno, hace también su recorrido en paralelo en distintos espacios Inca y en distintas salas
donde, bueno, es convocada la película, ¿no? Luego de la proyección en diferentes salas del mundo, ¿va a estar disponible digitalmente? Calculo que sí, calculo que para el año que viene, para el 2020, va a estar, se va a poder ver en internet. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, lo dejamos que siga junto a los invitados. Bueno, no, el agradecido soy yo, muchas gracias por el interés. Seguimos compartiendo los eventos que se han llevado a cabo en la ciudad de Río Grande y uno tiene que ver con el grupo musical folclórico chileno Raíces y Hermandad. Esta vez fue anfitrión de una velada artística el 18 de septiembre, Día de la Independencia de la República de Chile, llevado en el Salón de Lipra, ahí en Perito Moreno 168. En este salón se llevó una velada artística muy linda con un público maravilloso, respetuoso del canto, de la música, de la danza, de las glosas literarias que se han leído durante la noche. Agradeciendo profundamente a cada uno de los que han participado de esta hermosa velada y un gran abrazo a todo el grupo Raíces y Hermandad. Estamos compartiendo la velada artística de Raíces y Hermandad en homenaje y por supuesto en los festejos de estas fiestas patrias aquí en el aniversario de la República de Chile, hoy 18 de septiembre. Salón de Lipra, aquí estamos y estamos con el cantautor Freddy Gallardo. Freddy, un placer poder entrevistarte. No, placer es mío. Gracias por tu invitación y bueno, es hermoso que me hayas invitado en este 18, creo que son 209 años desde 2010 la independencia de Chile. Bueno, es importante. Importante estar y acompañar. Gracias por tu invitación una vez más. Realmente, bueno, realmente necesitamos un cantautor diferente, con letras propias y sobre todo que genere un pensamiento crítico en el público. Claro, es diferente. Yo soy un cantautor que no canta cueca, por suerte soy un chileno medio atípico. Incluso la bailo bastante mal, una onda piñeira así, pero igual ese me mató, ese es malo, en serio. Yo creo que bailo mejor la cueca, pero bueno, participar y espero que la gente, lo que ustedes van a mostrar a Raíces y Hermandad, esté a la altura que realmente la gente espera escuchar y ver una cueca. Sí, realmente creamos una velada artística para ser escuchados y vistos. Generalmente cuando se hacen fiestas grandes de comida, hay mucho bullicio, la gente habla y no entiende el mensaje que le queremos dar, ¿no? Claro, siempre un mensaje. Estas fiestas sirven para hermandar la música, el arte, la cultura. Eso es muy interesante, muy importante. En los pueblos latinoamericanos, sobre todo, que hemos sido castigados y a través del tiempo hemos sabido vivir en democracia, que es importante. Entonces, esa importancia es buena mantenerla y se mantiene con este tipo de eventos, hermandando los pueblos. Exacto. Nada más que eso. Bien, te agradecemos muchísimo que te sumes con tu canto, con tu música y sobre todo con tus letras. Y también vamos a nombrar algunos libros para que la gente sepa. No, gracias a vos una vez más. Y bueno, y viva la patria. Viva la patria, Freddy. No, por favor.
seguimos compartiendo aquí Tierra del Fuego Vive. Estamos en este festejo de velada artística por parte de Raíces y Hermandad. Estamos con su presidenta, Daniela Saldivia. Daniela, gracias por estar con nosotros compartiendo esto. Gracias, gracias Marita, gracias a vos también que sos parte del conjunto y a todos los que integran Raíces y Hermandad. Hemos organizado esto con muy poco tiempo y la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria. Bueno, Raíces y Hermandad, básicamente la idea de mostrar las danzas chilenas, no tan solo las cuecas, sino también otras danzas que son las que ensayamos durante todo el año. Y bueno, nuestra coreógrafa acá, que te puede contar un poquito más también, Bien, hablando de coreógrafa, tenemos a nuestra amiga Berta, Berta Gelín, que es desde los inicios del 2001, estás en Raíces y Hermandad. Sí, bueno, buenas tardes Marita, buenas tardes a la gente, un agradecimiento a la gente que nos está acompañando en este momento. Sí, la verdad se inició el 7 de mayo del 2001, éramos muy poquitos, éramos seis personas y iniciamos con muchas ganas de emprender esto. Y después se fueron formando bastante, llegamos a ser como 25 personas, entre uruguayos, argentinos, hijos de argentinos, chilenos y el resto. O sea, la verdad que se ha formado un lindo grupo y así han ido pasando varios en el grupo que hemos tenido con Raíces y Hermandad. Así que esperamos y que ojalá se sume mucho más gente todavía. Perfecto, nosotros sabemos que estamos a faltos de varones, así que los días de ensayo son martes y jueves, ¿no? Sí, martes y jueves en los Yaganes, así que ojalá se sumen mucho más varones porque realmente nos faltan varones. Así que a los varones a sumarse a Raíces y Hermandad. Muy bien, muchas gracias, bueno, y disfrutemos la velada. Y así nos vamos a la primera pausa publicitaria y como siempre les decimos, quédese con nosotros porque viene la cartelera de Tierra del Fuego Vive.